Omid, dame mi herramienta número 11, por favor. ¿Y eso, amigo? ¿Tienes otra víctima en tu radar? Omid, ¿cuántas veces te lo he dicho? Esa no es la forma de llamarlas. Mejor diles presa. Ah, muy bien. Ahí están los lentes. Ah, veamos. Omid, ¿qué es esto? ¿Olor a cuero y galletas? No puede ser. ¿Acaso es una broma? Amigo, hoy no pude ir a comprar tus cosas. Me tocó quedarme. Así que Chalá lo hizo. Ella fue de compras. Ven. ¿Qué es esto? Huele bien. Échate un poco. Mira, Chalá. Si esto en serio huele bien, me enrollaré con esa chica dos veces. ¿De qué hablas? Como dos Inan diferentes. Ya verás. Sinan Yorulmas, ya quiero verte intentarlo. Fue sin querer. Oh, vaya. ¿Te gustó? Claro que sí. Ya, no exageres, por favor. También me gustó. ¿Qué te gustó? Ah, bien. Sin juegos. Ve y enróllate con ella. Quizás apunte algo. Pero Sinan Yorulmas tiene palabra. Pues adelante. Eso haré. Ve por ella. Observa. Perdóname por llegar tarde. Disculpa. Entiendo que estés molesta, pero es que mi clase de francés se alargó. Tengo un problema con el acento de Burdeos. ¿Burdeos? Supongo que el señor Pitt ya no vendrá. ¿El señor Pitt iba a venir? Sí. Entonces te dejo la mesa. Yo me iré a otra, ¿está bien? ¿Pero qué estás diciendo, Yesin? ¿Cómo voy a armar el calendario de rodaje sin ti? ¿Cómo voy a hacerlo? Dime. No, me confundiste con alguien más. Soy Chidam. Ah, mucho gusto, yo soy Sinan. Es un placer. Ah, siéntate, ¿sí? Tenía una reunión con una productora importante y creí que eras tú. Lo siento mucho. O sea, ¿eres un actor? Sí, por desgracia. Por ejemplo, en este proyecto, Pete y yo vamos a interpretar a los soldados. Querían a un rubio y a un castaño, que estuvieran al mismo nivel. La productora pensó todo, se entregó el proyecto. Planeó cada detalle. ¿Y de qué se trata? ¿De qué trata? Claro, el tema. Es sobre la guerra de Corea. Sí, va de ese conflicto bélico. Como dije, Pete y yo seremos soldados. La trama es la siguiente. A él lo capturan el enemigo, luego yo disuelvo el ejército por mi cuenta. Y luego, al final, yo voy y rescato a Pete. ¿Lo haces tú solo? Solo. A lo llanero solitario, pero la productora se volvió algo loca. Me dijo que solo habrá una bala en mi arma. ¿Y eso cómo se relaciona con el acento de Burdeos? Bueno, porque es un soldado francés por parte de su madre. Sin embargo, su padre es turco. Y pelearon juntos en la guerra, por supuesto, en la anterior. Suena muy interesante. La trama parece fascinante. Si quieres, podría mostrarte el guión. Tiene un final sorprendente. Todos están de acuerdo en eso. ¡Claro! ¡Muéstralo! Sí. Rayos. Resulta que dejé el bolso en casa. Pero no te preocupes. De hecho, queda cerca. Incluso podemos ir caminando. ¿Qué dices? Claro, si queda cerca, vamos. Bien, como te interesó tanto, vamos. Muchas gracias. Vamos, tranquila. Vamos. Chalá. Nos vemos.
Sinan, ¿por qué te fuiste así? Tampoco tenía dinero para pagar. También te lo hizo a ti. Esa es la parte mala de... A veces me cuesta creer que hayamos nacido de la misma madre. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? No entiendo nada. Soy Sihan, el gemelo de Sinan. Y Yochidam. Es un placer. No puedo creerlo. ¿O sea que él usó el mismo truco conmigo? Es un idiota. Te pido que lo perdones. Y no te preocupes, por favor, no pienses que tú eres igual a las demás. Si te parece, podemos conversar un rato para que drenes. Está bien. Vamos. Sigue. Camina. Señor, olvidó su muleta. Vamos, Chala, por favor. Sabes que estoy acostumbrado a caminar sin ella. No me desanimes, ¿sí? Vamos. Sigue, por favor. Aquí. Oh. ¿Estás bien? Sí, tranquila. Ah, así es, Chidam. Después de África, decidí ir a Corea del Norte para ayudar a los niños que son víctimas de la guerra. Pero ya no hay guerras en Corea del Norte. Oh, no, Chidam, es que no estás informada. Si solo supieras los retos que enfrenté para atravesar la frontera con esos niños, reconsiderarías eso. ¿Qué dices? No llores. Los soldados norcoreanos me dispararon. Lo hicieron varias veces. También usaron un arma química que causó rigidez permanente en mi cuerpo. ¿Qué quieres decir? No preguntes, Chidam, no preguntes, por favor. Siempre he usado mi conciencia como un escudo. He vivido así toda mi vida, pero ahora debo mantener 20 centímetros de distancia de todos los temas. Debe haber una solución. No, Chidam, no, no hay ninguna solución. Ahora solo me quedan heridas de guerra. Come on, perdón, ¿estás esperando a Sinan? No, estoy esperando a Sihan, el hermano de Sinan. Permite que te explique algo, ¿sí? Él tiene trastorno de personalidad múltiple. ¿A qué te refieres? Verás, él creó un personaje llamado Sihan en su cabeza y se transforma en él durante el día. Su enfermedad también hace que a esa personalidad le atribuya rasgos que él no tiene. Lamento escuchar eso. También nos entristece. A veces pide dos bebidas y solo nos paga una. Ah, sí, doctor. Pero escuche, por favor. Mejor hablemos de eso en la conferencia de hoy. La gente abusa de mi condición. ¿Es suficiente, sí? Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Sinan, disculpa, Sihan. No te pongas triste. A todos nos faltan cosas en la vida, pero aférrate a ella con fuerza. No te rindas nunca, ¿sí? Sigue adelante. Adiós. Bravo, bravo.